Aquí a la entrada del portalón tenemos un resumen de lo que es cultura. Fácil de aprender, fácil de llegar y que hay que practicar. Correcta relación con la naturaleza y con el hombre y con Dios. Eso es cultura. Estos alumnos son del cuarto medio. Nosotros tenemos aquí una vela que significa la presencia de Dios en medio de nosotros. Bueno, el filósofo dice que la mayor expresión de libertad es la obediencia. Desde ese punto de vista no hay nadie más libre que el soldado, porque él eligió esto, defender su patria. Y como él eligió, ha contraído un compromiso, y ese compromiso exige una respuesta. Esa respuesta, dicha acción, es la que a los demás no les gusta, y es la de cumplir con su patria. Nos hemos comprometido a la vida por ella, y cuando sea necesario, ahí vamos a estar. Y le haremos frente. Más libre que nosotros, ¿quién? Nadie nos puede oprimir y exigirnos que renunciemos a nuestro compromiso. Por eso somos más libres. Indudablemente que hay muchos que no quieren esto porque no lo conocen. No nos quieren porque no se han dado cuenta que todo lo de bueno que tenemos nos lo dejó el gobierno militar. Por lo tanto, nunca nos vamos a sentir manchados, y aunque nos combatan, cada vez vamos a sacar más pecho, porque lo bueno que tenemos se debe a eso. Y lo otro, en estos últimos años en que se ha querido declarar la democracia, cada vez hay más pobres y sobre todo hay más miserables, cosa que no se va a terminar nunca. Habría que tenerlo esto en cuenta también por una razón evangélica. Cuando los discípulos se acercan a Jesús, entre ellos Judas Iscariote, Jesús le dice lo siguiente: a los pobres siempre los van a tener con ustedes, en cambio a mí no. Entonces, querer terminar con los pobres es algo que está escrito que no, siempre los vamos a tener con nosotros. Y ahí una de las garantías nuestras de ser cristianos, de ser solidarios, de poder practicar realmente la virtud del amor con aquellos que más lo necesitan. Si no, ¿con quién la practicaríamos? Si no hay a quien darle. Uno que lea Mateo 18, 19 y 20. Para poder cumplir con su santa voluntad y para que nos dé lo que Él quiera, elevando nuestras manos al cielo, oremos con la oración que Jesús nos enseñó. Digamos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.